Bienvenidos a otra edición de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Quiero dedicarle este panorama internacional a una amiga, a una compañera de luchas, una compañera de ideas, que falleció hace 12 años, un 7 de septiembre, en La Habana. Me estoy refiriendo a Celia Jar Santamaría, hija de la Revolución Cubana, con dos padres próceres de este proceso revolucionario, que abrazó la causa del trotskismo a partir de un accidente casual, como lo contaba ella, cuando llegaron a sus manos algunas de las obras de León Trotsky. Científica, escritora, profundamente internacionalista, la conocí en Caracas, apoyando el proceso de la revolución bolivariana. Desde ahí nos hicimos no solo amigos, sino compañeros de militancia, comenzamos a trabajar para poner en pie un proyecto revolucionario, nos vimos después en Brasil, en Argentina, donde participó de nuestro congreso, incluso la despedí en el aeropuerto 3 semanas antes de que tuviera ese accidente en una calle bastante desierta de La Habana, donde los autos andan a muy baja velocidad, donde perdió la vida ella y su hermano. Desde aquí quiero brindarle un homenaje a Celia, porque creo que su ejemplo de lucha y su ejemplo de una persona que es defendiendo profundamente a la Revolución Cubana, supo tener la valentía de criticar muchos aspectos de la dirigencia de este país tan querido por nosotros que es Cuba, y que también tuvo la valentía de, apoyando con todo la Revolución Bolivariana, sacar conclusiones muy importantes sobre las medidas que estaban provocando su estancamiento, sobre el proceso de burocratización que ahí se vivía. Y todo esto nos unió para empezar a trabajar un proyecto que tenía como uno de los hitos participar en una serie de eventos que se iban a realizar en Cuba y que lamentablemente no los pudimos hacer. Desde acá, un homenaje grande. Vamos a preparar en próximos programas un corto para que toda la militancia, todos los que escuchan y ven este programa sepan quién fue Celia Jar, porque creo que es muy importante saber que la revolución llega a todos los lugares, a todos los terrenos, y es una demostración de que el trotskismo sigue vivo porque sigue enamorando gente como se enamoró en aquel momento de León Trotsky Celia Jar, que decía que sus dos amores eran el Che Guevara y León Trotsky, y que lamentablemente su pérdida nos ha debilitado mucho a los revolucionarios, a los que queremos cambiar el mundo. Dicho esto, en este programa no se pierdan las entrevistas que vamos a realizar sobre el final. Vamos a hablar con el compañero Volcán del CEP de Turquía para charlar un poco la situación no solo de su país, sino todo lo que está pasando en el área, en Medio Oriente, también con el compañero Ali del Movimiento para el Cambio del Líbano, que nos va a contar cuál es la situación que está pasando este país. También nos vamos a referir en este programa a la pandemia, cómo vemos el avance de la enfermedad, y también vamos a hacer una breve reseña de otro aniversario. Se acaban de cumplir 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile, que llevó Allende al poder, y vamos a estar discutiendo de la famosa teoría del socialismo por la vía pacífica, el fracaso tremendo de todo esto, y cuál es nuestra opinión de debates que no tienen que ver solo con el pasado, sino también con el presente, porque los reformistas de hoy vuelven un poquito con esta idea de que podemos ir al socialismo por elecciones, por una vía pacífica, y convencen a sectores de la vanguardia de una vía totalmente muerta como esta. Bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar en este programa, así que quédense hasta el final. El próximo 11 de septiembre se van a cumplir 6 meses del reconocimiento de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. A nivel global, y siempre según los datos oficiales, hay 30 millones de contagios en todo el mundo y 1 millón de muertos.
pero esos números solo representan la foto de una película de terror que se encuentra en pleno desarrollo. Estamos, sin duda, atravesando el peor momento de la pandemia, con un claro epicentro en América, aunque los rebrotes en Europa y Asia se acercan peligrosamente a las cifras de los peores días. Hagamos un breve repaso. Los primeros tres países de la lista son Estados Unidos, la India y Brasil. ¿Casualidad? De ninguna manera. La política criminal de sus gobiernos frente a este y otros temas es la explicación central. Volvieron los contagios con fuerza en Europa, nuevamente con España, Italia y Francia a la cabeza. La apertura indiscriminada se encuentra ahora con miles de nuevos casos diarios. América de conjunto concentra casi la mitad de las muertes y contagios a nivel global. Ya mencionamos que Estados Unidos encabeza la lista, pero el conjunto de los países de la región presentan un escenario alarmante. En aquellos donde se habían aplicado medidas más estrictas, desde el punto de vista de la cuarentena, la insuficiencia de medidas sociales y la presión de las corporaciones ha llevado a una apertura casi total de las actividades, disparando los casos de contagios y muertes. Argentina es sin duda un caso paradigmático en este punto. 10.000 contagios diarios, saturación del sistema de salud, miles de muertos y varios millones empujados a la pobreza. Con estos datos alarmantes, el gobierno se encarga ahora de hablar de responsabilidad individual, abandonando a su suerte a millones de personas. Pero los números generales tienen una variante específica que es fundamental resaltar. La situación del equipo de salud, la primera línea frente a la pandemia. En este caso, la situación es más que crítica, ya que el aumento exponencial de los casos empuja al colapso del sistema, un sistema sostenido esencialmente en base al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras. Para seguir con el ejemplo de Argentina, ya son casi 28.000 los profesionales contagiados y más de 100 los fallecidos, y lo peor no ha pasado. Estamos llegando a tasas críticas de ocupación de camas de terapia intensiva y esto presiona aún más, fundamentalmente, sobre los trabajadores y trabajadoras. En América Latina, son casi 600.000 los casos de contagios en el sector y más de 2.500 las muertes, el número más alto a nivel mundial. Podemos mencionar también a Turquía, con 29.000 contagios y cerca de 60 muertos entre el personal de salud, lo que representa un 11% del total en el país, demostrando que más allá de los matices entre gobiernos, las principales cargas recaen en las mayorías. Pero hay más elementos para sumar al agotamiento de los equipos de salud en todo el mundo. Las condiciones precarias de trabajo, los salarios miserables e incluso una inusitada cantidad de agresiones o presiones en sus barrios y viviendas debido a su trabajo. Como si esto fuera poco, hay que soportar a la derecha que se moviliza contra la cuarentena y las medidas de seguridad, porque para ellos las ganancias de unos pocos valen más que la vida de millones. Entonces, el fortalecimiento presupuestario, la centralización y estatización de los sistemas de salud y la participación directa de los trabajadores son algunas de las medidas que permitirían atacar estos problemas. Sin embargo, nada de esto impulsan los gobiernos. Más bien, todo lo contrario. Y si de vacunas hablamos, el panorama no es mejor. A pesar de los múltiples anuncios, lo cierto es que la competencia capitalista por obtener una mercancía tan interesante como sería la vacuna a una pandemia demora y dificulta las soluciones. Lejos de la colaboración científica internacional, lo que hay es una carrera para ver quién se queda con el premio y ya hay cerca de 30 proyectos a nivel internacional con 9 vacunas en fase de ensayos clínicos. Desde Rusia lanzaron a Sputnik, salteando pruebas científicas necesarias y más preocupados por la propaganda que por los resultados. Pero hay otros casos. Algunas universidades, como la de Oxford, también están realizando pruebas y distintos laboratorios se encuentran en la misma situación. Un detalle a destacar es que las pruebas de las vacunas y parte importante de su desarrollo se llevan adelante en países donde el costo de producción es más bajo, asegurando ganancias millonarias para los desarrolladores y un control sobre las patentes, evitando así que estos importantes avances científicos puedan ser aprovechados de manera global. Pero además, cuando estén las vacunas, no está claro cómo será su distribución. Aunque si nos guiamos por cómo han sido las cosas hasta ahora, en un primer momento serán acaparadas por los países imperialistas. Resumiendo, la pandemia no solo no está desapareciendo, sino que se encuentra en su peor momento. Los gobiernos del mundo ceden a las corporaciones, a las cuales representan, e impulsan las aperturas indiscriminadas para salvar a la economía. A la economía capitalista. Las y los trabajadores, mientras tanto, en particular el equipo de salud,
sufre las consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Una muestra más de que el capitalismo no tiene nada más que aportar a la humanidad que la barbarie. Por eso, desde la Liga Internacional Socialista, peleamos por todas las medidas necesarias para defender el derecho a la salud y la vida de las mayorías, y sobre todo, peleamos por terminar con este sistema que enfermó al planeta entero. Hace pocos días, el 4 de septiembre, se cumplieron 50 años del triunfo electoral de la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Su triunfo generó expectativas en millones de trabajadores y abrió un debate en la vanguardia sobre su propuesta de vía pacífica al socialismo. El experimento terminó trágicamente con el golpe militar de Pinochet 3 años después, pero el debate se renueva permanentemente a partir de distintas corrientes que vuelven a plantear esa vía reformista como posible. El contexto de la elección de Allende fue precedido por el proceso de luchas y radicalización que recorrió América Latina a partir de la Revolución Cubana. En 1968 se dio el ascenso revolucionario del Mayo francés, la Primavera de Praga y la rebelión estudiantil en México. En 1969 el Cordobazo sacudió a Argentina. Un año después vendría el triunfo de la Unidad Popular en Chile. El 4 de septiembre de 1970, Allende ganó la elección presidencial con el 36% de los votos. Por el sistema electoral chileno, el Congreso debía ratificarlo como presidente. Esto, pese a los intentos de sectores de la derecha por evitarlo, finalmente sucedió, en primer lugar, por la presión de la masiva movilización del pueblo chileno. Los años previos a la elección estuvieron marcados por una enorme crisis económica y un ascenso de luchas contra las políticas de ajuste y represión del gobierno de la Democracia Cristiana. Los trabajadores y el pueblo vivieron la elección como un gigantesco triunfo propio. Había ganado su candidato, un socialista, iban a tener su gobierno y no iban a dejar que el Congreso se los quitara. El miedo a desatar una rebelión llevó a los diputados a confirmar a Allende, que asumió el 3 de noviembre. La confirmación también refleja que un sector de la burguesía estaba dispuesto a tolerar un gobierno de la Unidad Popular en base al compromiso de Allende de mantenerse dentro de los marcos de la institucionalidad del régimen burgués. La Unidad Popular estaba vertebrada por el Partido Socialista del propio Allende y el Partido Comunista, aunque le integraban también partidos burgueses como el Partido Radical y el MAPU, una ruptura de la Democracia Cristiana. Se trataba de un frente popular, como los que había impulsado el estalinismo desde los años 30, pero de nuevo tipo, con sectores marginales de la burguesía supuestamente progresiva y la dirección total a cargo de los partidos reformistas. La supuesta vía chilena o vía pacífica al socialismo en realidad no tenía nada de nuevo. Reciclaba los mismos argumentos de los revisionistas de la socialdemocracia europea antes de la Primera Guerra Mundial. Revisionistas porque revisaban la conclusión central de Marx, de que los trabajadores no podían utilizar el Estado burgués, sino que lo tenían que destruir con una revolución y crear su propio Estado. En ese momento planteaban que ya no hacía falta una revolución, porque con la democracia se podía ganar una mayoría en el Parlamento, formar gobierno y legislar el socialismo. Rosa Luxemburgo explicó que ese razonamiento en realidad escondía que los reformistas no solo veían innecesaria la revolución para llegar al socialismo, sino que en realidad no veían la necesidad del socialismo. También explicaba que los intereses de los trabajadores no podían avanzar dentro de los marcos del Estado burgués y que cuando estallaran las contradicciones entre ese Estado y los intereses de los trabajadores, los reformistas finalmente se pondrían del lado de la burguesía. Esto se confirmó poco después cuando los partidos socialdemócratas apoyaron cada uno a su burguesía en la Guerra Mundial. La vía chilena del Partido Socialista y el Partido Comunista caería en una trampa muy parecida. El triunfo de la Unidad Popular en Chile desató un proceso revolucionario de movilización y autoorganización de los trabajadores y el pueblo. Pero Allende pretendía avanzar con su programa estrictamente dentro de los márgenes de la legalidad institucional burguesa. Y cada vez que eso resultó contradictorio, optó por mantener a las instituciones a costa de sus reformas y los reclamos populares, cediendo cada vez más a la contrarrevolución. Desde el gobierno, Allende avanzó con la nacionalización de la minería, el sistema bancario y cerca de 100 fábricas y la expropiación de unos 1.400 latifundios. Medidas importantes, pero tolerables para un sector de la burguesía que las aprobó en el Congreso donde la UP no tenía mayoría propia. Sin embargo,
resultaron insuficientes para las masas envalentonadas que querían ir por todas las fábricas y por todas las tierras, e inaceptable para la burguesía tradicional y el imperialismo, que se preparó para enfrentar, boicotear y voltear al gobierno de Allende desde el primer día. De arranque, el imperialismo provocó la caída del precio del cobre, generando desabastecimiento e inflación. En el 72 empezaron los cacerolazos de la derecha, pero en lugar de avanzar hacia el control estatal de la distribución de alimentos e insumos básicos, Allende cedió y frenó el proceso de nacionalización. Esto, en lugar de apaciguar a la derecha y al imperialismo, le dio confianza para seguir avanzando. En octubre de ese año se lanzó una huelga patronal encabezada por las empresas camioneras. La clase obrera respondió en defensa del que consideraban su gobierno para quebrar el lockout. Organizados desde abajo, garantizaron la producción, la distribución y el transporte. Se organizaron comités de fábricas y los cordones industriales que coordinaban cada sector con direcciones elegidas y controladas por las bases. La derrota de la huelga patronal y la organización alcanzada le dieron a los trabajadores una muestra de su poder, fortaleciendo su confianza y generando terror en la burguesía. Allende, en lugar de apoyarse en el pueblo fortalecido, buscó calmar los temores de los capitalistas e incorporó a 3 militares a su gabinete. La dinámica de polarización se agudizaría tras las elecciones legislativas de marzo del 73. La Unidad Popular aumentó sus votos, llegando al 44%. El pueblo creció en confianza y determinación. La contrarrevolución redobló su presión y Allende profundizó su curso de repliegue, incluso proponiendo que la democracia cristiana se integrara al gobierno. Esto solo desmoralizó a los trabajadores y animó a la derecha, que lanzó su primer intento de golpe el 29 de julio. Fue conocido como el tanquetazo, ya que el teniente coronel Soper movilizó sus tanques a la Casa de la Moneda y disparó contra la sede de gobierno, mientras llamaba al resto de las Fuerzas Armadas a sublevarse. La intentona fue derrotada por la masiva movilización del pueblo que salió en defensa del gobierno de la Unidad Popular y comenzó a armarse, incluso tomando control de las fábricas para producir armas. Pero Allende nuevamente intentó apaciguar a la derecha, ordenó desarmar los cordones industriales y creó un gabinete de seguridad nacional con los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas y Carabineros, que incluyó al propio Pinochet. Mientras Allende llamaba a confiar en las Fuerzas Armadas, éstas planificaban el golpe junto al imperialismo yanqui. Cuando llegó, el 11 de septiembre de 1973, el pueblo organizado que había derrotado el tanquetazo había sido desarticulado por el propio Allende, el Partido Comunista y la CUT, la central sindical dirigida también por los estalinistas. Ninguno llamó al pueblo ni a sus militantes a resistir. La CUT ordenó ocupar las fábricas y estar alerta a nuevas instrucciones que nunca llegaron. Los trabajadores resistieron heroicamente como pudieron, lugar por lugar, pero sin dirección ni articulación, fueron derrotados fácilmente. El resultado trágico es que un pueblo que estaba dispuesto a todo para luchar por el socialismo, que estaba organizado, movilizado y había mostrado su capacidad revolucionaria contra la huelga patronal y el tanquetazo, fue entregado a la despiadada venganza de la contrarrevolución fascista. Una vanguardia que fue inspiración internacional fue liquidada y generaciones de chilenos padecieron décadas de dictadura y superexplotación capitalista. Hoy vemos el régimen heredado de Pinochet desafiado por un nuevo levantamiento revolucionario. Lamentablemente, también vemos un nuevo fracaso del reformismo, en su versión farsa con el Frente Amplio y el propio Partido Comunista. Ambos fueron artífices del pacto que salvó a Piñera y busca preservar el régimen pinochetista. Pero el debate con los nuevos reformistas es internacional. En torno a fenómenos como los de Bernie Sanders, Jeremy Corbyn o Podemos, surgen sectores de izquierda que plantean que la revolución no estaría planteada y que la vía al socialismo puede ser electoral y pacífica. Por ejemplo, sectores del DCA en Estados Unidos plantean que una revolución como la rusa solo se pudo dar por el carácter autocrático y atrasado del zarismo ruso y que ha sido un error histórico de la izquierda intentar trasladar esa experiencia a los regímenes democráticos. Argumentan que en las democracias modernas el Estado goza de una legitimidad demasiado alta entre los trabajadores como para que una revolución sea viable.
Por lo tanto, el único camino hacia el socialismo pasa por ganar elecciones y formar gobierno dentro de las instituciones del Estado burgués. Incluso resucitan al viejo dirigente de la socialdemocracia alemana Kautsky para fundamentar su neoreformismo, planteando que su modelo, y no el de Lenin y Trotsky, es el más aplicable en la actualidad. El problema de esta postura es que esa supuesta legitimidad que tendrían las instituciones estatales se esfuma rápidamente en las crisis capitalistas, como estamos viendo hoy mismo en tantos lugares del mundo donde se producen rebeliones y revoluciones, como por ejemplo la del propio Chile. Y cuando esto sucede, si no triunfa una revolución, es la propia burguesía la que pasa por encima de esas instituciones para aplastar los levantamientos populares con brutales represiones. Además, mientras la tan reciclada vía electoral y pacífica no nos ha dado un solo ejemplo en toda la historia de avanzar hacia medidas anticapitalistas significantes, las revoluciones insurreccionales, incluso aquellas conducidas por direcciones burocráticas que las limitaron e hicieron retroceder, llegaron a expropiar a la burguesía en un tercio del mundo el siglo pasado. Por último, las revoluciones se dan. Los pueblos las hacen sin pedirle permiso a nadie cuando se hartan de ser explotados, oprimidos y reprimidos. Cuando suceden, como en Chile hace 50 años y como estamos empezando a ver en varios lugares hoy, si una dirección revolucionaria no las lleva a fondo, la revolución se estanca, luego retrocede y finalmente puede triunfar la contrarrevolución. El de Allende no es el único ejemplo, pero es uno de los más contundentes, que demuestra la imposibilidad de una transición pacífica hacia el socialismo. No hay posibilidad de avanzar hacia el socialismo dentro de los márgenes de las instituciones creadas para sostener el capitalismo. Intentarlo lleva indefectiblemente a la disyuntiva de o bien romper los límites de esas instituciones e impulsar la revolución para implementar medidas socialistas, o bien abandonar las intenciones socialistas para mantenerse dentro de esos límites. La política reformista siempre elige esta última opción. No hay posibilidad de construir el socialismo sin antes destruir el capitalismo. Y los capitalistas no se dejan destruir pacíficamente. Intentarlo significa atar de manos al pueblo trabajador ante la violencia asesina de la contrarrevolución. Estas enseñanzas tenemos que trasladárselas a los luchadores que actualmente se movilizan en todos los rincones del planeta. Lo que faltó en Chile en los 70 fue una organización socialista revolucionaria que le disputara la dirección del proceso a los reformistas, que aprovechando la disposición revolucionaria de los trabajadores y las masas propusiera profundizar la revolución hasta aplastar a la derecha e imponer los reclamos populares y las medidas anticapitalistas que hacían falta. Que empujara la autoorganización de los trabajadores en lugar de aplacarla y le diera a los cordones industriales una orientación política que los postulara como alternativa de poder. El Partido Socialista y el Partido Comunista trabajaron para frenar la revolución y con su accionar posibilitaron el triunfo de Pinochet. E incluso el MIR, una organización guevarista que tuvo mucho peso en la vanguardia, no tuvo una política correcta para disputarle la dirección a los reformistas y osciló entre el urtizquierdismo y el oportunismo hacia el gobierno. Actualmente, el Partido Socialista y el Partido Comunista siguen jugando un rol nefasto en Chile, a favor de la burguesía, y se han sumado otros actores como el Frente Amplio, tan reformistas como ellos. Por todo esto, la tarea fundamental allí sigue siendo la construcción de un partido revolucionario. A esta tarea está abocado nuestro movimiento anticapitalista, la sección chilena de la LIS. Ya estoy en línea con el compañero Volcán, desde Ankara, Turquía. Con él vamos a hablar de la situación que está pasando su país, pero también de la situación más global de Medio Oriente. Hola, Volcán. Gracias por estar con nosotros. Te quería preguntar, en primer lugar, ¿cuál es la situación social y política que está atravesando Turquía? ¿Nos podés contar un poquito cuál es la situación de tu país? Yes, first I should start with the pandemic because it is getting intense day by day in Turkey. Because after the restrictions loosened, the pandemic is re-escalated and the health system is coming to its limits. So in the coming future of some weeks maybe,
the hospitals can reach its limits, we think. Of course, the workers, working class in Turkey, in the factories, the real burden is paid by the working class. In some factories, for example, some of the biggest factories, there are some hundreds of workers capturing this illness. So the conditions are especially very bad for the workers. And besides the, other than the pandemic, there is an economic crisis, and the people is now experiencing a rapid impoverishment due to the economic crisis, which is already come to Turkey before the pandemic, and the pandemic make it deeper. Turkish lira lost it, its value around 30% when we compare to last year, and we can say that the objective conditions for a social explosion is getting mature like the other countries in the world. But the only thing that will prevent the possible social explosion in Turkey is the cultural polarization around Erdogan himself, because he always constantly fuels this polarization. I mean, with cultural polarization is on the one side seculars and on the other side conservatives. On the one side the Kurdish, on the other side the Turkish. And on the one side the Sunnis and on the other side Alevis. So Erdogan always fuels these distinctions and make the society polarized according to these identities. So his voting base always very strong for the deteriorating conditions. So although there's a huge crisis, the breaking from the ruling party, AKP, is relatively slow. But there's a clear tendency for the ruling party and his partner, the fascist MHP, the fascist party, their support is going to lose, but not a rapid way, but slow way. The reason is this polarization, because everybody thinks that, okay, this is our man, so all the other, there's economic crisis, we should support him. One thing the about the opposition, the bourgeois opposition, these parties are very hopeful for the next presidential election, and they also make the people, make the opposition people to wait these elections, because last year there was a municipal local elections. And in these local elections, the ruling party, the Erdogan's and this fascist party, lost the elections very clearly. They lost most of the important states, including Istanbul and Ankara. So bourgeois opposition thinks that we will have a common candidate in the election, so we will win the elections. But we know that the dynamics of the presidential elections is very different than the municipal elections. So. And one thing also, it is very uncertain that Erdogan will accept the results. Everybody has some doubts about this. Other than the bourgeois opposition's class character, their policy is very neoliberal and very pro-Western. These parties consist of many different origins. For example, the secular CHP to Kurdish HDP to split from the fascist party. There's a nationalist party, but they are in opposition, and also some Islamist, small Islamist groups, which has common origin with Erdogan. These all parties are now try to unite in a bloc to stop Erdogan dictatorship. And this bourgeois opposition minimize opposition in the streets. Also, I should say that in Turkey, there's a huge police repression to the streets, huge state repression over the Kurdish people, Kurdish opposition, and over socialist opposition. And what is important
is that socialists, unfortunately, don't have the class perspective necessary to overcome these different conditions. They are mainly, most of them are mainly in the tails of the Kurdish nationalism, Kurdish party. Of course, there are leftist party, but they have some important links with the neoliberal European Union and the big business. So it's like the socialists who support them is like a popular front. And the other side of, for example, the Stalinist Turkish Communist Party has the Kemalist orientation. So they are very sectarian, and their policy is also in the lines of the cultural polarization. So our party, SEP, didn't remain idle during the pandemic process. We are continuing our organizational work, party work, in the working class areas and in the industrial centers. So our class orientation and our party work nonstop is very different, very energetic and very dynamic in the socialist left. And so for many people, we are the hope for the future. I can say that we get the results of our work and made important progress in these struggles. And as a party, we are hopeful about ourselves and the future of this country, Turkey, because Kurdish and Turkish workers have a very good tradition for struggle. So if we take this tradition and the energy of the people, the youth and the workers and the women, to put the socialist politics, I think we will have chance in the future for leading the left of the left in Turkey, Socialist Revolution Party. We will have chance for changing the balance of the classes and changing the politics, how to do politics. We are hopeful about the coming future, and we are ready to make fight against the dictatorship. ¿Puedes explicar cuáles son las razones del conflicto de Turquía con Grecia y cuál es tu posición? Turkey and Greece have a long history of tension, the nationalist war and struggles, and always some provocations. The main issue is always about the sovereignty conflicts in the Aegean Sea and the Cyprus, over Cyprus. All the time, bourgeois governments on the both sides have always raised nationalism and used this in the internal politics. This time, which is new, is that the natural gas resources in the Eastern Mediterranean Sea trigger or exacerbated the issue. So Erdogan government, the ruling party in Turkey, which has a very aggressive foreign policy against everyone, made a lot of enemies, and they lost their allies, such as Israel and everyone. Such as Syria and Egypt. So in the sharing table in the Eastern Mediterranean Sea, around national gas, they excluded from the table, the sharing table. And this, of course, increases the possibility of the war and increases the possibility of the conflicts in the Eastern Mediterranean. And of course, this is related with the Libya issue, the conflict in Greece and the conflict over Cyprus and Eastern Mediterranean and even Syria to Libya. These all have some links with each other. But the main issue is searching of the natural gas over the sea and the boundaries. What are the boundaries? The problem is this. Everybody wants more. And Erdogan sent some armed ships, the navy, with a very big amount of navy to the sea and make many provocations. So you have to accept this. Otherwise, we are ready to fight, ready to war, and you will be the... They make pressure over the Greece because Greece is a small country when we compare it to Turkey. So they say you will be lonely, the friends or others will not fight for you. So you have to accept our demands. So
So the conflict is getting very dangerous. It is said that it was very near to war, but we know that these conflicts are always, they know the limits. But what is dangerous is that the time, these times in the world is very, very dangerous times, because making balance is not very easy many times. So Erdogan is desperately needs such kind of war that he will win. But of course, there is always the risk for loss and for disaster. So Erdogan for now didn't take this risk, and they step back. This time it is not very different. But the one who have to make an attempt is Greece, because the Turkish Navy is violating Greek determination. So Greece has to do something, but they will not, they cannot, because Turkish army is strong. So, but they will, this kind of conflict is, I think, will continue, but it is very dangerous if there is an important accident or a provocation that will trigger the war. So our position is always with the Greek comrades is international, of course. We are, although of course the Greek, the bourgeoisie is always very nationalist too, but we don't of course emphasize over the Greek nationalism, but we should concentrate on Turkish nationalism, and we should concentrate our fight against the Turkish government. And it is not only the Erdogan issue, because the Kemalists also are very, very aggressive. And we know that the Greek communists and real socialists do the same. They will concentrate on the Greek bourgeoisie. So our duty is confronting the sub-imperialist interventions of the Turkish state over Syria, over Libya, and over the Mediterranean, the Eastern Mediterranean, or the Cyprus and the Greece. So we are international revolutionary, and we, of course, Erdogan needs this kind of tensions to use these external tensions to reduce economic problems, troubles from the agenda of people. Yes, our work is always internationalism, and this say us that the real enemy is first at home. Then we look to, of course, the world. We are now fighting with this sub-imperialist aggressiveness. ¿Qué impresión tenés sobre la situación más global de Medio Oriente, en particular de los países que han protagonizado procesos importantes de movilización durante el año pasado y este? ¿Qué nos puedes decir de lo que está pasando allí? It is obvious that the youth and the workers in the Middle East want a different life. They want jobs, they want good life, democracy, they want human rights. But the reality is that the system, the capitalist system and imperialist system, cannot give this kind of elementary human wishes and the future for the youth. Even in the Western liberal parliamentary system, the bourgeois democracy changed to dictatorships. When we look at, for example, Bolsonaro, Trump, and the Modi in India, and in Turkey, Erdogan, and it's going like this. So the democratic perspective, the problem is in the Middle East for the struggle, for the uprisings, is the socialist perspective. We understand this, but we try to change this. We establish contacts with the socialist elements inside the movements and discuss the program, because without socialist perspective, there is no democracy, there will be no good life, there will be no jobs and human rights. The system is very weak and they cannot give anything. We have to discuss this, and to reach these elementary and basic rights, we have to get the socialism, and we have to establish the socialist workers' government. And when we look at the dynamics in Iran, in Iraq, and in Lebanon, that last year there was uprisings, they are the centers and they are focus of the revolutionary upheavals in the region. And of course,
your comrades Alejandro will discuss the Lebanon issue, the Lebanese comrades, but I can speak some kind of some sentences with the Iraq and Iran. In these countries, the dynamics are still alive. The pandemic make a break in the struggles in the streets. So the enemies of the people use this as an opportunity to make people forget their struggles, rechange the balance of forces. For example, in Iraq, we see that there are some extrajudicial assassinations of the activists in the struggles. For example, in Basra, in the south, which is the second important state in Iraq, when we compare with the Mosul, other than Baghdad, this state is a center of Shia community. And there is also, this is the center of the popular uprisings with Baghdad and some militias with the Iranian help. They assassinate the vanguard of the social movements. Because we see that in Iraq, there is a imperialist competition between Iran and USA. The problem again is that the Iranian militias, although they don't have much support from the people, they have guns, they have militias. So they attack people, they kill people, because people want a free country from both the USA and from both the Iran. Iran has very important, a very big hand over Iraq. So the people criticize this Iranian effects, and the Iranians now killing people in the streets. It is very dangerous, and they slander to social movement as a pro-Western. Of course, it is not a homogeneous social upheaval, social struggle, but especially the vanguard is not only they are against Iran, but also they are against USA. But we see that USA is trying to control the movement or to control the government. So there is a big fight over Iraq, and the people are seduced with these forces. So we have, of course, comrades in Iraq, and Workers Against Sectarianism group is very brave and vanguard, one of the vanguard groups. We are discussing these programmatic issues with them, because other than permanent revolution and social struggles and working class organizations, there is no real way out these conflicts. We will see, because of the pandemic, when the conditions are okay for the struggles in the streets, we will see, because the vanguards in Basra, for example, 7 people has killed in the last month. We will see, they cannot make people afraid from this kind of assassinations. And our comrades is very important. Workers Against Sectarianism is very important, because they can lead a struggle such this, a very dangerous country. And so they have to organize in this kind, I think they have to organize in these conditions. They make necessary organizational apparatus for struggling this kind of assassinations. They should organize according to these conditions. We are discussing this with comrades. In Iran, of course, very different country. Everybody, nearly all, most of the people in the country hates the Islamist rule. But of course, they even kill people in Iraq. What can they do in the Iran itself? So the people are very brave, and the people are very poor, and factories and teachers, especially in the south of Iran, the sugar mill company, they are the vanguard of the working class and poor people. And we see that this time in Iran, the poor people are on front, not the middle class, secular middle class in Tehran, the good neighborhoods, but the peripheral parts, rural parts. And of course, the working class are on the front, and people don't afraid. Thousands of them killed in the previous uprising in the recent years.
So we expect both countries a new social explosions. Of course, this, the real problem is the organization, the socialist organization, socialist revolution organization. But there are elements. The Iranian community is always have a tendency to the leftism, but organizationally, unfortunately, this is not the case. But Iraq conditions are not such harsh to organize as Iran. But we expect, again, revolutions in these two countries. And of course, the North Africa, we don't say, we cannot explain every country. But after the pandemic will pass, the class war is getting more and more radical, and we expect social explosions, and we hope we will win the groups and the individuals to Marxist revolutionary Marxism, and we will fight with them for socialist Middle East Federation. ¿Quisieras agregar algo más? Yes, red salutes from Turkey to everyone. And we, of course, it is very clear that we have to organize the ISL. We have to make it bigger. We have to reach the working class and recruit new cadres, educate new cadres, and join every fight. And we have to win the vanguard of the masses and vanguard of the working class. So we have very deep respect to everyone who is fighting for this goal. Muchas gracias, Volcán. Seguimos en contacto. Ahora vamos a hablar con nuestro compañero del Movimiento por el Cambio del Líbano, el compañero Ali, y con él vamos a profundizar un poco cuál es la situación que está atravesando este golpeado país de Medio Oriente. Hola, Ali. Un gustazo estar nuevamente en contacto contigo. Quería arrancar preguntándote si me podés contar cuál es la situación actual a un mes de la explosión en el puerto que destruyó gran parte de Beirut. ¿Me podés contar un poco lo que están haciendo ustedes frente a esta situación? يعني نحن عم نواجه ثلاث أزمات متتالية سبع العتاد ذكرناها بإحدى اللقاءات قلنا نحن في عنا كان أزمة الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة بعدين كان في عنا أزمة الكورونا كوباء انتشر بالبلد ومن ثم كان في عنا الانفجار طول مرفأ بيروت وما ترافق معه من دمار وضحايا وكارثة حقيقية على العاصمة لأنه كمان في هلا شيء جديد مستجد يلي هو موجة كتير مرتفعة كمان من إصابة الكورونا مرة جديدة. معنويات الشعب اللبناني فعلياً في الحضيض، يعني نحن عم نواجه حالة يأس واسعة على مستوى الشعب اللبناني وعدم إيمان بقدرة الناس على أنها ترجع تبني بيوتها أو تبني مؤسساتها أو ترجع توقف على إجريها من أول وجديد. حجم الدمار هائل من نوعه وحجم الخسائر كتير كبير. هذا الانهيار على مستوى المعنويات وحالة اليأس نحن بنشهدها بحجم الهجرة طلبات الهجرة على السفارات يعني نحن عم نحكي بحوالي 400 ألف أو 420 ألف طلب هجرة صار مقدم على السفارات العربية والغربية وكندا وغيرها هذا دليل عم نحكي تقريبا حوالي 10% من عدد سكان لبنان المقيمين دليل حجم اليأس قديش صار واصل وقد استعداد الناس إنه ما عندها خيارات غير إن هي بدها تفل من البلد هلا هيدي الحالة موجودة في بالمقابل حالة مختلفة كلياً هي الحالة اللي تظهرت بالهبة الشعبية اللي قام فيها الشعب اللبناني عند حدوث الانفجار واللي تظهرت بتطوع عشرات الألوف من الشباب لإزالة الردم والمساعدة ولتأمين حصص غذائية يلي بدأناها كمان نحن بالحملة الإغاثية الكبيرة يلي عملناها يلي ما زالت مستمرة حتى الآن ولكن حجم الضرر حجم الانهيار حجم الأزمة أكبر من أنه نحن نقدر نغطي لحالنا حتى أكبر من النظام والدولة اللبنانية نغطي لحالها يعني نحن كنا عم نحاول نأمن مساكن لبعض العائلات خاصة يلي فقد بيتها بشكل كامل نأمن حصص غذائية نأمن مواد عينية مواد تياب وغيرها وغيرها إلا أنه حاليا المطلوب صار هو مين يقدر قادر يرمم ويرجع يعيد بناء هاي البيوت وهذا الشيء يلي منه متوفر حاليا لا عنا ولا عند حتى النظام منازل بعدها مدمرة الردم بعضه بكتير شوارع موجود ما في أي خطة أو أي رؤية لكيفية التعويض على هيدا الناس اللي خسرت منازلها أو خسرت أملاكها أو أماكن عملها
أنا بدي يعني استغل هذه الفرصة كمان لأشكر الرفاق بالمنتدى الاشتراك الأممي على المبادرة اللي عملوها يلي خاصة بالتبرع للبنان. نحن بنشكرهم كتير وبنتشكر ضمونهم معنا، وبنقول يعني إنه هذه المبادرة كتير حتكون وحتساعد على صمود الشعب اللبناني وفئات كتير كبيرة من الشباب اللبناني. ¿Cuál es la situación actual del régimen, del nuevo gobierno? الوضع السياسي بعده معقد جدا يعني، وحجم الانقسام على مستوى السلطة على مستوى أقطاب النظام بعده كتير كبير، إلا أن الدخل الخارجي اللي صاير بالبلد كتير كبير وكتير وقح وكتير داخل بالتفاصيل الدقيقة لكل حياتنا اليومية. الحكومة اللي سقطت والحكومة الحالية اللي عم تتشكل أكيد ما حتكون تختلف أبداً عن الحكومات السابقة، هي حكومة تحاصص طائفي وتحاصص سلطة بين أطراف النظام لإعادة إنتاجه بشكل جديد. الفرق حالياً أنه الهدف الوحيد هو حماية مصالح الأوليغارشيا، يعني كل مبادرة الفرنسية اللي احنا عم نشوفها حالياً حتتظهر آخر شيء بكيف تحمي مصالح الأوليغارشيا والطبقة الحاكمة في البلد. هذا التدخل الفرنسي اللي عم يصير حالياً اللي هو عم بيكون محور العمل السياسي في البلد أو كل شيء عم بدور حوله، هو عنده غطاء أمريكي وعنده غطاء أوروبي كتير كبير وواسع. حتى بعض دول الأقليم الأساسية واللي عنده دور أساسي بلبنان عم تعطي غطاء للفرنساوي لحتى يقوم بالدور اللي عم بيقوم فيه. هذا الشيء عم بيترافق أكيد مع توترات أمنية كتير كبيرة عم تشهدها بيروت والمناطق المحيطة ببيروت ضواحيها، وهي التوترات عم بتكون داخل الصفوف الوحدة. يعني على سبيل المثال بجنوب لبنان أصلا حصل إشكالات مسلحة بهذا الشهر بين حركة أمل وحزب الله يلي هن تحالف واحد. امبارح ببيروت كان في اشتباكات مسلحة بين تياران سياسيين بهاء الحريري وسعد الحريري يلي هن أولاده لرفيق الحريري فعليا. اللي احنا عم نشهده حاليا هو توترات أمنية أو فتن صغيرة ومعارك صغيرة، ولكن هاي بتعيد رسم موازين القوى بين أطراف النظام وبين أقطاب النظام الأساسية. اللي عم بيحاولوا يعملوا الفرنساوي هن إعادة إنتاج هذا النظام، عم بيحاولوا ينجوه، ولكن داخل هاي العملية في أطراف عم بيزيد حجمها وعم بيقل حجمها، في أطراف عم بتزيد قوتها وعم بتقل قوتها. أنا بلشت لأحكي عن هذا الموضوع عم بحكي عن النظام قبل ما أحكي عن قدرتنا نحن كأطراف تغيير وشو ممكن نعمل، ولا ممكن أتركها لمرحلة تانية. بدي أقول نحن الحل بالنسبة لنا كان دائما هو تخطي هذا النظام، تخطيه وتفكيكه. وهذا التفكيك ما بيكون تفكيك ميكانيكي، هذا بيحتاج إلى قناعة حقيقية عند فئات كتير كبيرة من الشعب اللبناني تنخرط بهالعملية. في ظل الواقع الاجتماعي والنفسي اللي عم بيعيشه الشعب اللبناني حاليا، هذه الحالة اللي مطلوب منها تقوم بهذا الدور عم تتراجع. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes vienen levantando para lograr un cambio que lleve una salida a favor de los trabajadores y del pueblo pobre del Líbano? هون بدنا نحكي عن طبيعة هذا النظام. يعني دائما نحن لما بدنا نيجي نقول بدنا نعمل تغيير سياسي في البلد بدنا نحكي عن طبيعة هذا النظام. هذا النظام مستعد بأي لحظة إذا طرف أساسي من أطرافه شعر إنه عم يخسر مصالحه وعم يخسر سطوته وسلطته مستعد يفجر حرب أهلية. فلذلك نحن عم نحكي عن هدم النظام أو على إسقاطه، نحن نحكي عن تفكيكه بشكل إنه نحن نضمن عدم السماح لأي طرف من أطرافه يتجه نحو الفتنة والحرب الأهلية. هذا أول نقطة أساسية لازم دائما نحن لما نكون عم نحكي عن لبنان ننتبه لها. ثاني نقطة هي حجم التدخل الخارجي اللي عم نعيشه هلا. من حوالي ساعة أو ساعة ونص أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها عملت عقوبات على الوزير المالية الأسبق علي حسن خليل وعلى أحد الوزراء وزير الأشغال اسمه يوسف فينيانوس. علي حسن خليل اللي هو الزراعة الأساسية اللي بيبري اسمه جسم نواب، وفينيانوس اللي هو الزراعة الأساسية لسليمان فرنجي مرشح حزب الله وإيران وسوريا لموقع رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا بيوضح شو عم بصير على مستوى النظام وعلى مستوى دور ووظيفة هذا النظام بالإقليم وبالتدخلات الأجنبية اللي ممكن تكون عم تدخل فيه بشكل مباشر. هل قد حجم المشكلة كبير وهل قد حجم الأزمة كبير؟ نحن لما كنا عم نحاول نشرح هاي الأزمة لكل المجموعات يلي منضوية في الانتفاضة الشعبية انتفاضة 17 تشرين، كنا عم نحاول ان احنا بحاجة لنحقق خلق على المستوى السياسي، نجي نحن كقوة اعتراض ونشكل إطار سياسي واسع. أول شيء عملنا طوال الفترة الماضية كنا عم نحاول نطلق تحالف سياسي على مشروع الحد الأدنى، ونحن كتير قوى موجودة بالساحات. بلقنا أول شيء بحوار أساسي مع قوى اليسار ومن ثم مع القوى الثانية. كان في نيين عمل تحالف كبير بدأ بمبادرة سميناه المبادرة أو تحالف درابزين، وهذا التحالف كان هو مشروع الحد الأدنى، اتفاق على مجموعة نقاط وسميناها مبادرة لحتى نطورها نحن بعدين ونحولها تحالف سياسي.
إلا أنه نتيجة المراهقة السياسية اللي عم عايشة بهذا البلد وعدم فهم كتير أطراف موجودة في الشارع لحجم الصراع السياسي القائم، صار في كتير التفافات على هذه المبادرة وإفراغها من مضمونها عبر تفريخ تحالفات صغيرة بعد ما عملت هذه المبادرة ومن ضمن أطراف موجودين في هذه المبادرة. فالأساس بالنسبة لنا حالياً كيف نحن نخرق المشهد السياسي ونمنع الشيء اللي عم بصير على مستوى إعادة إنتاج النظام، ولا نخرج هذا المشهد نحن بحاجة لتنضم أكبر عدد ممكن من المجموعات في هذه المواجهة. هي أول شغلة. في شيء تاني نحن عم نقوم فيه على مستوى موضوع التغيير هو البناء الذاتي للقوى الثورية. يعني نحن حالياً نعمل على بناء قطاعاتنا الطلابية وقطاعاتنا العمالية، حالياً عم نعمل على بناء منابرنا الإعلامية. نحن مراهنين على هذا المشروع بأنه هو يتحول مع الوقت إلى قوة ثورية حقيقية قادرة على أن هي تقوم وترفع شعارات وتحقق طموحات العمال والفقراء في لبنان. Ali, todos recibimos con un dolor enorme la noticia del asesinato del camarada Abad. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que opinan ustedes sobre lo que sucedió? أكيد. يعني مثل ما الكل عارف إنه نحن فقدنا رفيق لنا نتيجة اغتيال. حالياً نحن عمنا بعد هلا ما عرفنا ملابسات هذا الاغتيال، يعني لازال التحقيق في بدايته. الأمور تتجه نحو إنه هذا الاغتيال هو اغتيال جنائي منه اغتيال سياسي، إلا أن الرفيق عبد كان ناشط في كل الساحات وكان عنده دور أساسي في العمل الميداني معنا. وهو رفيق مناضل من فترة كتير طويلة، إن كان بصفوف الحركة الشعبية حالياً ولا إن كان سابقاً نحن عم نأسس تجمع شباب ضد النظام يتحول وصار الحركة الشعبية للتغيير. خسارة كبيرة الرفيق عبد، ونحن عم نتابع قضيته بشكل دقيق لحتى نعرف ملابسات اللي صار وكيف صارت هالعملية. Muchas gracias, Ali. Quedamos en contacto para seguir trabajando por justicia para nuestro compañero y también porque estamos desarrollando una fuerte campaña de un dólar, un euro para el Líbano. El Líbano necesita la ayuda de los trabajadores, los sectores populares y vamos a seguir trabajando para fortalecer una salida revolucionaria. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Antes de terminar, un aviso. Vamos a desarrollar una campaña que han iniciado nuestros compañeros de Socialist Alternative de Australia reclamándole al gobierno contra una norma que ha prohibido completamente en Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney, la posibilidad de que los trabajadores, los sectores populares se puedan movilizar. Una medida completamente reaccionaria y restrictiva, represiva, que es necesario que ayudemos a tirar abajo. Por eso, desde nuestra página web, de la página de la Liga Internacional Socialista, vamos a estar impulsando una declaración muy amplia que ya ha conseguido muchas firmas y que pensamos impulsar a nivel internacional. Bueno, como les dije, esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa les haya resultado interesante. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web y acompáñennos en las próximas ediciones de esto que hemos dado a llamar Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista.